Hello. Good evening. Hello. Good evening. How are you? Good evening. I'm fine. Very good. Did it rain today, guys, where you live? It was raining or not? Yes, teacher. Yes. Yes, I know. Yes, it was raining cats and dogs here where I live. You know what is raining cats and dogs? ¿Saben el significado de cat? Raining cats and dogs. Ya se lo dije, creo. Yeah. No. No. Oh my goodness. Volvimos al silencio sepulcral. 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 Pero ahí van a disculpar, ¿verdad? Yo puedo hablar en inglés, pero no español. Ay, hoy estuve revisando sus notas, guys. Good evening. Así que, good evening. No las han terminado, no han terminado todos, todo. Ok, vamos a ir con la attendance. So, let's be ready to it. Ana Gladys Moraga Rodríguez. I'm here. Welcome. Welcome back. Okay. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Hazel Ruth Melora Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriela Hernández García. Luz Angélica Muñoz Bustillo. Magdaleno Escalante Orantes. I'm here. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rinaura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. Okay. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. I'm here. Oh, ya la escucho. Yudira Celi Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. Iris Joana Cañas Morales. José Mario Cruz Ramírez. En Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, guys, well, few people today. Okay, so today we have a vocabulary practice. We're starting the week number 2. We're starting the second week of this module. So ayer tendríamos que haber finalizado. We must have finished all the unit 1. Le voy a decir a las personas que ya me aparece completa su nota en la unit 1, ¿ok? Que me aparece 100, o sea, 10 de 10. Concepción, Hazel, José, Karen, Katia, Luz, Marisela, Rina, Sara, Tomasa, Judy. Esas personas me aparece 100. Los demás tienen, algunos tienen 80, otros tienen 60 y así. Les digo que verifique de nuevo para poder ponerles la nota 100, ¿ok? Pero ya todos tienen nota. Everybody has a grade. Pero, o sea, yo sé que pueden mejorarla. That's what I'm saying. So if you can work on it, I'm gonna check tomorrow again. Voy a revisar de nuevo mañana, aunque ya el reporte de esta semana ya se mandó. Pero voy a volver a revisar mañana, ¿ok? Yes. Yes, teacher. Yes, teacher.
I have a question. Yo sé que tiene una pregunta y ojalá me le deje preguntar el internet. I don't understand. Lento. No lo escucho bien. Carla, tal vez me puede escribir la pregunta en el chat, porque como que está un poco lento su internet. Lo voy a escribir a Carla. Hello, teacher. Ahora sí la escucho. Ah, I don't understand the homework number 4. Homework number 4. Yes. Okay, creo que es la de los valores, pero no entiendo qué es lo que hay que hacer. Okay, let me check. Just give me a second because my computer is a little bit slow right now. Thank you. Wait. Number 4, you say. Yes, teacher. Give me a second. Tarea 4. Says, okay, I'm going to share the screen with you. It says, read the following sentences and type the value. If you are respectful, you show. Si tú eres respetuoso, tú muestras. Respect. Dicho, yo en ese tuve bastante complicación, pero al final la logré. Hay otra que es como la que no la entendí. Es en la número como 7, 8, creo. Ajá, la tarea, eso tampoco entiendo yo, la 7 o la 8. ¿La tarea 7 o la tarea 8? Como la 7 es la que no entiendo. Okay. Esa sí la logré hacer, pero las otras no. Okay, teacher, ya entendí esa, gracias. Okay, excellent. So let's see number 7 and 8, you said. Wait a second. 7. Instructions. Read the information, type a proper question, don't forget to use the auxiliaries. What this machine do? Simplemente van a arreglar esta pregunta utilizando los auxiliares y la estructura de una pregunta de WH en presente simple. Obviamente vamos a abrir una pregunta de WH siempre ¿con qué se abre? Con el signo. Pero eso es en español. En español abrimos con signo de pregunta, pero en inglés. Los mexicanos estaban ahí en el partido. What? Correct. What? Y después del what va el auxiliar qué? Pero como nos estamos refiriendo a this machine, que es una máquina, entonces ¿cuál auxiliar sería para this machine? What? Das. Das, my goodness, guys. Y esto lo vimos. Okay. What does? What is the subject? ¿Cuál es el sujeto entonces? This machine. This machine. ¿Y el verbo principal de la oración? Do. ¿Qué hace esta máquina? What does this machine do? Let's do number 2. Okay. Abrimos con. Luego auxiliar. El sujeto es she. Solo auxiliar sería. Who does?
Mm-hmm. Or does she meet on Saturday? Mm-hmm. You see? That's the way you have to do it. Just organize the words. Okay? Thank you, teacher. Sí, pero esta otra, no sé si es la 8 que da como correcto y abajo es de complementar, pero ahí sí no lo entendí. No sé si es la siguiente que sigue de esa. Let me check. No, the other one is... Al final son dos de contestar. Las primeras tres son de como de ponerle el, como cuál es el correcto y el siguiente de dos preguntas, pero ahí sí no, o sea, no logré hacerla. Ahí me quedé. Pues. En estas. La 4 y la 5, dele abajo. No, pero es que esa no es, no es la siguiente, es de contestar, las otras de contestar. O sea, la, dele, dele. No, esa también ya la hice. La siguiente. Ajá, dele, dele, dele. Creo que era la anterior, la que nos explicó de los. De las questions. Es que eran tres de circulito y las últimas dos son de contestar. Pero aquí están todas las que ya... Vamos a ver. Number six. No, esa también la hice. No, que es más atrás, más adelante. Que sí, más adelante sería. Pero aquí ya le mostré todas las de esta unidad. Era la tarea 4. Ah, pues quizás es la siguiente unidad. La 4 es la que ya revisamos también. ¿No? No. ¿No revisamos la 4? No. Sí, que me dijeron, fue la primera que me dijeron. Sí, la 4 ya la revisamos. Sí, fue la primera que me dijeron. Ay, que a mí me sale diferente la pregunta, teacher. No, espere. Tiene que salir lo mismo a todos. Ahí está, ¿ve? Es la que ya revisamos. So, if you are respectful, you show respect. Ah, pues quizás, bueno, le voy a tomar screenshot y se la voy a mandar. Ok, ok. Yo también se la voy a tomar y se la mando porque no es la misma. La tarea 4 no es esta. No, esa sí me parece a mí así. No, a mí solo me parece dos de contestar, pero la pregunta no es esa. Pero son dos de contestar, pero son abajo, ¿verdad? Porque es la 4 y la 5 y las otras son. Ajá, circulito. Pues entonces sí, esas son las 4 y las 5. Uh-huh. Esas son las, pero no me recuerdo de qué unidad es. De la 4. De esa es. De la que está viendo ahorita, Ticho. Ok, esa es la suya, Sonia. Aquí ya explicamos, ¿verdad? Que vamos a poner el valor según la descripción. Por ejemplo, en la primera dice, si eres respetuoso, muestra respeto. If you're respectful, you show respect. If you're punctual, you show punctuality. Punctuality. Me sale you are alert. A líder. A líder. Ajá. Uh-huh. O sea que solo se va a poner líder. No. No, toda la El valor, el valor. Mira, aquí dice respectful. Pero yo no puse respectful, yo solo puse respect. No. Tú eres respetuoso, muestras respect. Entonces, si yo era líder, tú muestras. Y ahí están, están, ese vocabulario está. Está en la que, el vocabulario que le di. Y también está en la página. A ver, a ver, a ver. Igual así. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Teacher, y en puntual, entonces sería el valor puntual, no puntualidad. Mm. Porque puntualidad a mí no me lo agarra. Puntual y. Sí, okay. Lo agarra, solo que
Hay que ponerle una C. Es que lleva una C. Ajá, pero sí, igual a mí no lo escribía bien y por eso era que no me lo agarraba. Pues claro. Hay que escribirlo bien. Pues claro. Si no lo escriben bien, no lo va a agarrar. Miren. Aquí está, ¿ve? Es que si se busca puntuality, por ejemplo, así en Google no aparece con esa C. Ajá. Really? Esa C es cierto. No aparece con esa C. Let me look for it. Yo creo que lo vi en el listado de las de ayer, por eso me escribí así. But yes, y se aparece como con C también. ¿Dónde lo están buscando? Miren, bueno, no se ve. Pero anyways, me parece puntual de. Yes. Bueno, anyways, but that's the correct part. Punctuality. Bless you. So, punctuality. Number five, what happened with number five? We use the passive. We use the passive when we don't want or need to specify who did the action. It's true or false. Aquí, this is up to you. So, this is true or false. No le voy a dar la respuesta de un true and false. Okay? So, just choose true or false. Solo ahí tienen dos opciones. Si me equivoqué en una, oops, ¿cuál será la otra? False. That's it. It's like, what? No. Okay? More questions? Nope. Excellent. So, let's continue now with the topic we have for today. And yes, okay, I told you. Le tenía la duda. En esas dos preguntas. ¿En cuáles? En las que le di en la tarea 4. Ahí tenía la duda. Los valores, yes. Sí. The values. ¿Pero ya quedó claro? Sí, ya claro. Gracias. Excelente. Very good. Ah, ya se me conectaron más. Después de las 8 es la clase. Okay, let's go with the date for today. Can you help me read the date? Estaba peleando, que como que quería ir a la luz. Oh, really? Ay, sí, me estaba mandando un mensaje a mí. Aquí es cierto. Que no pueden entrar o pueden conectar. No pueden conectar. Stephanie hizo una cirugía. Ok. Ojalá todo le salga bien. Let's go. Read the date, please. Nelson. Oh. Okay, so Magdaleno. Okay, tell me, teacher. Date. Thursday, October 7th, 2021. Excellent. 2021. Very good. Can you read the topic, please, Sara? Hello? The topic, please. Okay. Y videoconferencia number 6. Industry vocabulary. Industry vocabulary, yes. Thank you very much, Sara. Remember, guys, when we pronounce the letter V, it's vocabulary. Vocabulary, okay? So you need to pronounce correct that letter. Okay, so we're going to start here, and we're going to start with, oh my God, this tongue twister. So this is a tongue twister we have for today. It's little, small, short tongue twister. It's not complicated. Actually, it's very easy. So like the one yesterday. Can you tell me what was the tongue twister yesterday? Or you don't remember anymore? Kitty, no, I don't remember, teacher. Kitty cat. Kitty cat. I promise I remember today all the day I repeat it, but I forget. It was not Kitty Cat the Kittens in the Kitchen. No, Kitty Cat the Kitten in the Kitchen. Oh, sorry. Sara, you remember? Es que ya me estaba tratando de acordar porque estábamos diciendo en el
breakable. De, estábamos diciendo in the kitchen y me quedó solo ese, el de in the kitchen, in the kitchen. Oh, ok, in the kitchen, con tal que no me digan in the chicken. Ok, Carla. You said it. Kitty cat, kitten in the kitchen. Kitty cat, the king in the kitchen. Ok, kitty so that was, yes, yeah, Sonia, Sonia, go ahead. Kitty cat. The kitten in the kitchen. The kitten in the kitchen. Good job, Sonia. Very good. So, me costó, pero ahí me lo estaba aprendiendo. Yes, exactly. That's the purpose, guys. Because I can teach I repeat, you. Teacher, I repeat in the morning in the bus. Really? You were repeating in the bus? Yes. Yes. En la mañana sí me acordé, pero ya hoy en la tarde ya se me había olvidado. Yes, yes. So, but remember, guys, every time you have the chance, so start speaking or start practicing, because that's the important thing. That's the important thing, that you practice. Ay, es que la teacher no me enseña, realmente. Solo las dos horas que veo la clase, pongo atención y después, boom, I forget about English. No, 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 it's not like that. You have to practice. Por eso les digo, yo parezco loca en mi carro cuando voy sola. I'm speaking English to myself all the time. Casi siempre en mi mente, si me hablo a mí misma, es en inglés. Y si estoy pensando una conversación que voy a tener a futuro, la estoy pensando en inglés. Everything that I think is in English. ¿Por qué? Así ya no traduzco cuando me hablan en inglés. ¿Qué es lo que ustedes hacen, verdad? Traducir. So don't do that. Start thinking in English. Now let's go with this one. This one is F, 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 F. So you're going to see a lot of F pronunciation here. So the first word you noted is the number four. Four. This one, if you have watched the movies Rápido y Furioso, Fast and Furious. 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 No me diga Fury porque ese es el, ese era Hitler, el Führer. So, Furious. 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 Ok, Furious. Furious. Four furious friends. In the word friends, you don't say friends. Don't say friends. No, it's friends. 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 Fought. You know what is fight? Do you know the meaning of fight? Pelea? Yes, exactly. So fight is in the present and fought is in the past. Fought. So I fought with you yesterday. Fought. For the phone. So it will be four furious friends fought for the phone. Four furious friends fought for the phone. Me parece que solo yo tengo que practicarlo. Four furious friends fought for the phone. 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 Okay, good. So if you say it fast, diga. The pronunciation, fought. 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 Con T al final. No me lo vayan a decir con otra letra porque me van a decir una mala palabra también. Fought. Es con T al the end. Fought. 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 Yes, con T. Fought. Fought. Con O, teacher, o como con A. Fought. Fought. Como con una O y una W. Fought. 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 Okay. Y rápido les quedaría como four furious friends fought for the phone. Four furious friends fought for the phone. Four furious friends fought for the phone. Phone. Yes, exactly. Luz Angélica se está mandando un audio diciéndolo. Oh my goodness. Oh my goodness. Sabe, teacher, que yo lo que sé es pensando que se escucha igual que fat, pero como que se alarga un poquito la A. ¿Que se pronuncia igual que qué? Fat, o sea, como gordo. O oh, fat. Fat.
No, es fought. Es porque lleva una W. Es, la pronunciación es como que fuera la, la escritura de fought. Ya les voy a escribir cómo se pronuncia fought. Es like. Entonces es justo así, lo que the pronunciation, fought. Ah, fought. Ah, ok. Y entonces lo que estaba haciendo era buscándolo. Yo pensé que estaba mandando un audio diciendo el nombre. No. O sea, buscando la pronunciación justo. So, así como les mandé en el chat, so that will be the pronunciation of fought. Fought. Okay. So, yes, four, this is fought. This is, oh yeah, fought. The other one is fought. So, four furious friends fought for the phone. Four furious friends fought for the phone. Four furious friends fought for the phone. Phone. And quickly, it will be four furious friends fought for the phone. Exactly. Good job. Very good. Improve your pronunciation. I like it. Okay. Did you take a screenshot? ¿Te tomaron el screenshot? Yes. A saber cómo es salir en esos screenshots. Siempre me buscan la peor cara para tomar los screenshots ustedes. Después voy a la breakout room y me veo todo así con ojo pando. My siempre goodness. Guapa. Ajá, sí. Pero a veces no sale usted, ¿no? Que luz sale luz. Sometimes, yes. Vaya, teacher, vamos a tomar la captura, sonría. Y ya no, no la había tomado todavía. Sonría, ¿no? Era porque me quedó mal. Vaya, pues, bueno, ya estoy sonriendo. Uy, no me ven, sorry. Toma la captura. I like it better that way. Ok, remember, guys, y no ustedes se ponen en un plan de, bueno, ya terminamos, y ahora, ¿quién tiene hambre? No, four furious friends fought for the phone, four furious friends fought for the phone. Ahora dígalo usted, ahora usted más rápido, ahora tomémonos el tiempo, mire, ahora, like, yes, do it. Teacher, no me llegó la invitación. ¿Segura? Sí. Yo iba a decir sí, segura, pero no. Oh, yes, it's true. Ustedes no estaban en los rooms. Sorry. Gracias. Thank you.
consonante, ¿va? Okay. Uh-huh. Okay. Si no, bye. Si se pronunciara D, si llevara D-pom, una ajá. vocal, si la siguiente palabra empezara con una vocal. Okay, entonces sería for, furious, friends, fat, for the. For pom. The. For the. For the pom. Pom. Uh-huh. Okay. Pero es que no es de ni es da, es algo en medio, for the phone. For the phone. Part for the phone. Uh-huh. For the phone, ok. Es que no es de, no es un de fuerte, for the phone. For the phone. It's like. Ok. Suave. Yo solo digo después de usted. No, okay, no, 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 mejor ordenémonos porque a Magdalena es fácil seguirlo porque es la única voz de hombre, pero yo me no sé quién está hablando, la verdad, después. No, porque yo siempre voy después de Magdalena. Era. Vaya, okay. Vaya, voy después de Rina, entonces yo. Y después de Sara, ¿quién va? No, después de Rina, ¿quién va? Magdaleno. Va, mejor que empiece Magdaleno. No, que empiece uh-huh. Rina, después Magdaleno. Así, ¿verdad? Después ajá, Sara. Después, yo. Uh-huh. Después Tomasa y de último voy yo, ¿eh? Así no me confundo. Ok. Vale. For furious friends, for the fun. For furious friends, fought for the fun. For furious friends, fought for the fun. Va Tomás. No, Sara. Yo acabo de hablar. Sara acaba de hablar. Se ve la foto. Ah, porque encendí la cámara, pero la voy a apagar. Vaya. No, 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 la apague, no la apague, no la apague. Hoy sí. Hoy sí es ella. Magdaleno y dice fuck, no diga fau. Ya ve, teacher, que me conoce más por la foto, así como ando, ¿no? No, no diga fau, es fat. Repítamelo. Fact. Como rasgo, fact. ¿Cómo? No, 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 no. Fact. Fact. Así. Yeah. Es que usted dice fault. Ajá. No, y yo no digo la U. ¿Y cómo se pronuncia W, pues? Es como un. Es como una. Alarga la letra. Fought. 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 Pero es con no, porque yo lo escucho con no y digo fought. Entonces fought. Es four fought. Furious friends fought for the phone. Fought. 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 Repítalo otra vez. Y solo four furious friends for. Da. Da phone. Da phone. Da phone. Repita la segunda línea. Four fury friends. What? For the phone. For the phone. Yes. For fear is kind of bad. Es que no es de, no es de, no es da, no es de y no es da. Es algo en medio. No me vayan a decir for da phone o for the phone. No. For da phone. O sea, no es ni a ni e. Es algo en un triángulo. Da phone. For the phone. For the phone. Da phone. Do. For the phone. For the phone. Sí. No es que ustedes okay. dicen la A muy pronunciada. Mm-mm. For the phone. Suavecita. For the phone. For the phone. For the phone. For the phone. Como de A, teacher. ¿Cómo? Como de A, pero pronunciando la A como más suave. Mm-hmm. For the phone. 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 For the phone.
Y hoy no quieren volver, oh my goodness. Didn't want to come today, right? You were practicing, really focused practicing. Because I called you y solo había venido Carla y había venido Beatriz y los demás allá estaban en el break room practicando con todo, dándolo todo, dejándolo todo en el escenario. So I hope you learned a little bit. So who wants to say it? Okay, who's gonna be brave, valiente, brave? Who's gonna be the brave one? Katia, okay, Katia. Four furious friends fought for the fun. Good job, excellent. Can I put the video de la mala? Ah, no sabía que así eran. Okay, Tomasa, very clap, good. Clap, clap, clap. Tomasa. Four furious friends fought for the fun. Y hasta el internet ya le ayudó. Very good, Tomasa. Good job. Excellent. Ay, imagínense, guys. Ustedes son personas que trabajan todo el día, vienen aquí en la noche y están cansadísimos y dicen, ay, no, esta clase. Yo también soy una persona que trabaja todo el día, vengo en la noche cansadísima a animarles a ustedes, de paso. Y ustedes como... Ok, Sonia. Fury friends fought for the phone. Repeat, fought. Fought. Repite lo nuevo, don. Va. Four fury friends fought for the phone. Good job, Sonia. Excellent. Judy, I saw your hand. Judy. Hola. Sí. Sí, hola. La camioneta ya. A la camioneta le decía. Que se cambie rápido, dígale. Oh my goodness, que ahí siempre apaguen el micrófono, no les pase. Lo siento, teacher, me saco. Ok, tell me. Four furious friends fought for the phone. Good job, excellent. Thank you. Very good. ¿No se sienten orgullosos de ustedes mismos cuando logran decirlo? Don't you feel good about yourself? No? Yes, teacher. Yes, it's good. It's something good. So, yes. Why are you so shy? Ok, Sara dice que quiere decirlo. Ok, Sara. Me escribió en el chat porque le da pena que ustedes sepan. Four furious friends fought for the phone. Good job, you see? Lo que pasa es que no es presumida, but good job, excellent. Good job. Okay, so Maricela wants to say it. Very good, Maricela, you can say it. Four furious friends fought for the phone. Excellent, con pausas, but good job. No me recordaba de la okay. Magdalena me está levantando la mano, very good. Okay, Magdalena. Okay. Four furious friends fought for the phone. Good job, Magdalena, excellent. Hazel, okay, perdone que no le había visto la mano. Okay. Four furious friends fought for the phone. Good job. José, okay, José, perdone, que como estaba con la cámara apagada, no lo había visto. José, tell me. Four furious friends fought for the phone. Good job, José. Mario también tampoco lo había visto. Okay, Mario, tell me. Four furious friends fought for the phone. Good job, Mario. Excellent. Rina, disculpe que no le había visto la mano. Four furious friends fought for the phone. You see, very good, excellent. Iris, I'm sorry, I didn't see your hand.
Four furious friends fought for the phone. Good job, you see. Ve, todos me están levantando la mano. Ok, pero ahí lo vamos a dejar ya, pero no se preocupen. Yo sé que, no, Daisy, perdón, Daisy me dice, teacher, cómo se va a olvidar. Ok, Daisy, perdón. Tía. Como la mascarilla, no le veía que me estaba hablando. Daisy, pero tiene apagado el micrófono. Sorry. Ok. Four furious friends. Fat for the phone. Very good, good job. Daisy, ¿cómo se siente? Bien, gracias a Dios, ya mejor. ¿No hay problemas de respiración ni nada? Un poco de cansancio, pero es leve. Miren, hay que admirar a Daisy con COVID y está aprendiendo English. ¿Sí o no se admira eso? Yes. ¿Y quién me diría? No, teacher, es que yo no, porque estoy, tengo, no sé qué. Me pique el ojo. Y miren Daisy ahí dándolo todo. Excelente. Good job, Daisy. Y lo bueno aquí es que alguien puede tener COVID y los demás no van a estar como, uy, no, que no se me acerque, Daisy. Sino que es como, pues, bueno, we're good. Excelente. Esperen, me voy a hacer algo. ¿Se acuerdan de eso que intenté hacer? Vamos a ver si les deja. Let me see. Como no tienen actualizado el Zoom, no lo pueden ver. Solo algunos veo redonditos. Ahí está Mario. Y José, se le ven los ojitos así, como que está escondido abajo del escritorio. Los demás ni saben de qué estamos hablando, ¿verdad? Ah, no, sí, no, solo Luz. Solo Luz parece que no lo... Usted no lo tiene, ¿verdad, Luz? No, teacher, no lo tengo, no se ha actualizado. Oh, ok. Katia creo que tampoco. Sonia, ¿usted como sí? Como cuatro me aparecen. A mí sí me aparecen. No, no lo he actualizado. A mí lo que me encanta es cómo se ve José. Como que un niño Sara se ve también. Sara se ve bien chiquita también. Ya, yeah, ya, yeah. Así como el alumno chaparrito del salón que no alcanza a salir del pupitre. Exactly, that's how he looks, así se ve. Y Sara se le ve así la carita, ¿ves? Como que es like really, really, really smart. Pero yo no veo así pulitos a uno. Ah, ¿y a mí cómo me ven? No, como estoy sentada. Sí. Sentadita acá. No tira para atrás. Yes, I know. Sí, usted okay. Se ve sentado. Así estoy. Ok, so, yes. Hay uno que es arribita de Magdaleno, pero no se sabe quién es. Ah, sí, el de arriba de Magdaleno no sé quién es. Ajá. Nelson. Es Nelson. Oh, es Nelson. Solo la camisa se le ve. Es el hombre invisible. Cabal, así se ve. Man. Yes. Que se acerque más a la cámara. Y así acérquese, Nelson. No, Cecilia. No. Es the invisible man. The invisible man. No, 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 no. Si actualizan se van a dar cuenta. Ahí está, ya lo vimos, Nelson. Ya apareció de nuevo. Ok, si actualizan se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. Si no, se van a quedar como, what? ¿De qué habla la teacher? Ok, guys. So let's continue with the class because we have to continue. So we have some questions here. Look, the first question that we have is, do you often, ¿qué significaba often? What's the meaning of often? A menudo o la frecuencia, ¿verdad? Exactly, frequency. Do you often attend seminars? Do you often attend seminars? So that's the question. Do you often attend seminars? Number two, is it easy for you to socialize at those events? Miren, muy buena pregunta. ¿Es fácil para usted socializar en estos eventos? Is it easy for you to socialize at those events? I repeat, events. For me, it's really easy, guys. Yo era de los niños que quitaban de un pupitre porque platicaban con los compañeros y hacía amigos. Por eso es que Magdalena me recuerda a esa infancia. Sí. Yeah. Can you repeat the pronunciation of those? Those? Those. Those. Those events, mm-hmm. ¿verdad? No, events. Events, those mm-hmm. events.
Si me dice events, me le pone la fuerza a la primera y la tiene la segunda. Events. Events. Uh-huh. Those events. Yes. Those how events. Do okay. You, o how do, oh yeah, le falta el you aquí, no lo pusieron ellos. So I'm gonna add it. How do you usually break the ice? What do you know? Do you know what is break the ice? You know the meaning of that? No. Break the ice. El hielo. Exactly. The meaning is romper el hielo. So how do you usually break the ice? The ice. Remember the ice. How do you usually break the ice? Make people feel more friendly to talk to each other. So how do you, ¿cómo hacen que la gente se siente como hablando? So how do you usually break the ice? Yo usualmente cuento chistes pierde amigos, pero hay gente a la que le gusta. So yes. So let's do those questions. Vamos a hacer las preguntas. Están easy, esas están easy. No les habla de la jerarquía de una empresa, no, nothing. We're talking about if you attend seminars. So, Daisy, ask me the first question. Usted me pregunta a mí la primera. Do you often attend seminars? I rarely attend seminars. Not really often, but I do. Sometimes. Okay. So, Katia, ask me the next question. Is it easy for you socially? To socialize? To socialize at those events? Events. Yes, it is kind of easy for me to socialize because I'm a teacher and I like to speak sometimes. Sometimes not. Depende del mood. Okay, Iris, ask me the last question. No me diga lo que está en paréntesis, solo the last question. How do you usually break ice? Break the ice. So I usually talk to people about what we're doing, or I tell jokes. Yes. So that's what I do. ¿Ya tomaron el screenshot? Did you take a screenshot? Yes. Okay, guys. So don't be quiet. Speak. It doesn't matter if you don't say it right. Try to speak. Remember, you're babies. You are like babies. No intenten hablar como un adulto cuando son babies. You're babies, okay? Que se les quede eso en la cabeza. Aprenden como bebés ahorita. Porque un bebé jamás dice... ¿Me da un poco de leche, por favor, que esté a temperatura ambiente? El baby llora y como caiga la leche, vámonos. Yes. Así son ustedes. Just try to communicate the idea. No me usen palabras complicadas. Que ustedes, ¿cómo se le dice al motor del avión, teacher? El que, no, pero el otro motor. Yo like, I don't know, guys. I don't know. So try to use simple words and ask and answer the questions. Is it clear? Yes, it is. It is clear. Okay. Let me see. Okay, let's go.
Hello. Hello, 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 hello. Yes. ¿Por qué no funcionaba? Tu socialice a 12 eventos. Eventos. Vaya, 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 vaya. Socialize. Socialize. Repita, Sonia. Socialize. Socialize. No. Escúchame. Socialize. Socialize. No, socialize. Socialize. Diga so. So. Sha. Sha. Lies. Lies. Socialize. Yes. A those. A those. 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 A those. Events. Events. Okay, repita la pregunta. It is it easy for you to socialize at those events. It's not hard
to socialize for me. ¿Digo solo la pregunta o toda, teacher? No, sí, ya le contestó ella, ¿verdad? Ahora sí, sí les diga la otra. How do... Break the ice, hasta ahí quédese. How do... Hello, Rafa. Rafael, ¿me escucha? Hola, teacher. ¿Qué me le pasó? Hola. Yo lo escucho, ¿usted me escucha? Sí, ahorita sí, lo escucho bien. Ok, ¿qué me le pasó? No tenía inter, teacher. Oh, ¿por la lluvia? Sí. Vaya, le voy a poner aquí su nombre completo porque tiene que ingresar con nombre completo, ¿ok? Ok. Vale, le voy a mandar a un room donde sus compañeros están practicing, ¿ok? Unas preguntas están haciendo, preguntas y respuestas. Ok, gracias. Rafael, ya está la invitación. Ahorita, chicha. Events. Socialize. Ay, no. Cuando ya le había dicho, pensé bien, no está mal. No, estaba bien todo, pero socialize. Pero no con CH, como que fuera SH, porque CH se escucha socialize, pero no es socialize, es socialize. Socialize. Solo estábamos pronunciando mal. Socialize. Is it easy for you to socialize at those events? Those events. Yes. Entonces sería como, it is not difficult to socialize. Socialize. It is not difficult to socialize. It is not difficult to socialize in the events. I usually break the ice with a joke.
Really? Sí. What is your job? Uh-huh. What is Dimitri? Oh? Chiste, broma. Ah. Job. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. It's usually. Mm. Always. Usually. Usually. Hi. Se quedó muy. Usually dijo, ¿verdad? Yes. Sí, sí, yo soy, yo soy. Sí, me faltaba. Bueno, Concepción no, ¿verdad? Y eso lo estoy escuchando. Yes. It's okay, Katia. The question number three. How do you... Libro de tanta gente que me cuenta así como... Hola, mi hijo se llama así... I happen to me when I go to, when sometimes I go to Teletenango or long it's far away and I go to the bus and I sit behind to some grandfather or grandmother. And they speak with me and tell me, hi, it's very hot today. Yeah, it's hot. Oh, and you go to work? Yes, or go to study? No, I go to work. Oh, and what do you work? I work in sales. I go to sales. I visit the beauty salon. Salón, beauty, beauty. Ajá. Ajá. Okay. Beauty. Bueno, creo. Beauty. No sé. Es que, ajá, beauty salon. Beauty salon, yeah. I visit the beauty salon and I sell the products, use the person for the hair.
The attendance teacher. Yes, 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 por eso vengo. Estoy yo todavía tranquila escuchándolos hablar de los chambrecitos en los break rooms y me quedo, ¡oh! The attendance. Teacher, ¿usted puede escuchar? What is it? Todo lo, claro que puede escuchar. Todos los break rooms. No, en serio. Yes, yes. Ay, no, teacher, qué vergüenza. ¿Y por qué con los demás no les da vergüenza? Ajá. Según yo, teacher, era algo que usted no escuchaba, por Dios santo. Vaya, no. Lo descubrieron. Hoy retráctese de todo. No, no se puede oír. No, no se puede oír, Kai. Solo cuando se mete. Hasta ya que ella llega. Porque es prohibido, ya ven cómo son las leyes ahora, de que nada puede ser grabado sin consentimiento. Entonces ahora cada vez que yo llego se escucha el gran escándalo. Y que dice, recording in progress. Entonces cuando usted oiga eso, ya que dejé de contar el chambrecito que estaba contando. Y entonces pero hasta entonces empieza a escuchar. Correcto. Yes. No, no, Gladys, a usted le escuchan todo. Ahora ya me dio curiosidad que anda hablando Ana Gladys por allá. No, estábamos hablando cosas buenas. ¿Cómo no le voy a decir lo que Ana Gladys me dijo? ¿Cómo? Algo que contó que andaba de vacation. Todo, no va a contar. No, no nos va a contar. Yo hacía Magdalena, me le dije, cállese, cállese, cállese. Vamos con el atén después. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Present. Claro que está presente. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Okay. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. I'm here. Eisel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. Present. Mario Sergio Sánchez Sánchez. ¿Está Mario? Ok. Marisela del Carmen Velázquez de Asís. I'm here. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. No sé si se había conectado un ratito. Rinaura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. Tomás Aybet Ramírez Castillo. Tomás Aybet Ramírez Castillo. I'm here. Okay. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. José Mario Cruz Ramírez. Zulma Lorena López Rodríguez. Okay, guys, so yes, I was listening, pero con su permiso, I was listening los chambrecitos like about the jobs, about the conferences, and about all this stuff. But now, oh my goodness, why this happened to me? Let me. Oh, guys, y al finalizar esta clase le voy a agregar los otros foros. Van a ser fáciles, don't worry, van a ser una oración y así, pero tienen que estar esos foros. Y solo hemos hecho uno. Y no todos me comentaron en ese foro. So, yes. At the end of the class voy a trabajar en eso. Let me look. Mucho trabajo para usted, teacher. Ay. No se preocupe. Ah. Hay que evitar la fatiga, teacher. Así como el doctor Chapatín. ¿No veían ustedes el doctor Chapatín? Oh my goodness. Sí. No era el chavo del ocho. Sí, 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 el mismo era. Sí.
Jaimito el cartero decía eso. Jaimito el cartero decía eso. Cierto. Es para evitar la fatiga. Que era de Tangamandapio. A mí me asombra realmente cómo acá en El Salvador es como un ícono a todo lo que se refiere al chavo. Y yo siendo mexicana es como, no me gusta. ¿Usted es mexicano? Sí. ¿De verdad? La leche. Tengo 20... No, o sea, somos latinos. Ajá, no, lo que pasa es que tengo 20, voy para 27 años viviendo acá. Sí, porque habla como una persona salvadoreña, o sea. Ah, no, porque sí, eso no habla mexicano. No, eso fue por el bullying que me hicieron. O sea, era como, me hicieron un bullying espantoso en el colegio porque era mexicana. Entonces, fue como, no, yo no hablé como mexicana. No, hombre, no hablé como mexicana. Todos podemos imitar el acento mexicano, pero ella ya le cambió. La queremos. A fuerza. No, pero fíjese de que si yo me junto, por ejemplo, con su familia. Patriot, ajá, personas así de México y todo. Ya yo me junto una hora con ellos y ya, o sea, me cambió el acento. Pero con una hora que me junte ya se me cambió. ¿Pero es 100% mexicana o es mitad de mitad? No, o sea, mi mamá es salvadoreña y mi papá es mexicano. Okay, ajá. Okay. Y yo nací allá. Ajá. Y me vine a los 10 años. Entonces, o sea, pero es mix. Ajá. Un gran relajo ahí de sangre, pero todos. Lo que le quiero transmitir es que como, por ejemplo, mi novio es como, él le encanta el chavo y eso. Entonces yo así como, que le hayan de... Pero él se ríe y yo no le hallo gracia a eso, cosa. O sea, yo de chiquita tal vez más, pero sí, me da risa. Like, el chavo es el chavo, my God. ¿Saben qué no me da risa a mí? ¿Cómo se llama este? Chespirito. El chapulín colorado. Ese no me da risa. O sea, like, intento. Mi amigo. Es like, no me gusta. Chavo y el doctor Chapatín. Eso sí se da un poquito más risa, pero el chapulín colorado es como. Mis antenitas del no sé qué detectan. Me contaban con mi astucia. Y se hace bien chiquito. Las frases sí, mire, las frases sí. También las referencias acentan. Me encantan porque las pastillas de chiquitolina, yo les decía a mis compañeras chiquitas que tomaban pastillas de chiquitolina. Y así, ¿verdad? Eso sirve de referencia. Pero que, mire, Luz, no sabíamos. We didn't know that Luz is half Mexican. Yes, I am. Okay, well, that's good. O sea que tiene paso, entrada libre a México, usted. Nadie. O sea, lo que pasa es de que hace poco. Pero no necesita la visa. No la necesito. Pues lo sí. Único que tengo, lo que pasa es que como me vine hace veintitantos años, ahora han cambiado y han hecho muchas cosas y han digitalizado las actas de nacimiento. Y yo por más que meto mi número único, digamos, de identidad, que ya se llama CORP, no me lo agarra el sistema porque tendría que haber sido digitalizada y, bueno, es un gran proceso que tengo que seguir para renovar mis documentos porque yo tengo mi acta de nacimiento y mi pasaporte, pero todo eso tengo que renovarlo. Yes. Mi sueño es ir un día a México a comer tacos. O sea, llegar literalmente, ir a la calle, pararme en un puesto y comer tacos. O sea, y solo por eso. Quiero pagar un vuelo solo para eso. Nada de que no hay otra cosa. Quiero ir a comer tacos. That's what I want to do. Pero no tengo dinero para sacar esa visa porque tiene uno que tiene que ganar un poquito arriba para que le den esa visa mexicana. No es tan fácil. Algo así, sí. Ajá. Yes. Bueno, mira, allá en México es increíble. O sea, que como aquí las pupuserías en cada esquina, allá igual los tacos. Incluso son del mismo dueño y hay uno en cada esquina. Exactly. Yes, I want to go and eat tacos. De hecho, tengo otra alumna que sí es como ella, sí fue mexicana 100%, o sea, nació allá, los papás son de allá, todo es de allá, y solo se casó con un salvadoreño y se vino a vivir acá. Bueno, cosas, ¿verdad?, que suceden en la vida, pero bueno, la cosa es que sí, igual me ha dicho eso de los tacos, que hasta gente profesional se tira la corbata para atrás y vámonos con los tacos ahí paraditos. Yes. Y de mi show. Perdón. No, solo quería decir que hablando de visas, hace poco me di cuenta que las personas de Sudamérica, después de Costa Rica, digamos, bajando todo Sudamérica, necesitan visa para entrar a El Salvador. Me pareció increíble. Yes. Porque lo que pasa es que nosotros somos un país de salto. Entonces aquí viene la gente y emigra para poder saltar a México y después saltar a Estados Unidos. Entonces somos un país de salto.
Yo tengo unos amigos colombianos que vinieron a verme por una experiencia que yo hice en Estados Unidos. Y cuando llegaron ellos, los detuvieron en aduana, les hicieron preguntas que dónde me conocían, cómo me conocían. Y las mismas preguntas me llevaron después y me las hicieron a mí, de dónde los conoce, porque los conoce. Y toda la información, los tuvieron como media hora encerrados. Porque pensaban que iban de salto para Estados Unidos. Yes, the something that's real. Yes. Pero bueno, nada que ver con la clase. Let's go back to the class. Okay, thank you. Well, now we know that we have a Mexican, half Mexican person here. Así que aquí no se sienta con el bullying. Si quiere hablar como Mexican, let's do it. Okay, guys, now let's go with this. We have a conversation here. Oh, and we have vocabulary as well. So these two vocabularies here. Headquarters. Headquarters. The headquarters is the place where a company or organization has its main office. So for example, it will be the place where people well, for example, the boss or the main office of the business is located. So that is called headquarters. Then we have branch. Well, I'm going to read the meaning. It's a shop or office representing a large company or organization in a particular area. For example, branches, guys, can be like the Pizza Hut, can be like the Wendy's, that every branch is a different place, but they all belong to the same company. I don't know if you understand. So different branches are like... Maybe like departments? Departments, yes. But no. Departments are, for example, accounting, human resources, and like that. But branches are, for example... Different products? No. How can I say this the way you understand? Teacher, it's like Pizza Hut have a branch with Wendy's and China Walk. Yes and okay. No. The thing is, branches are all the different places a company has. For example, let's talk about Exactly. But yo no quería decirlo en español because I'm not allowed to say it in Spanish. But I was going to say, la idea que les iba a dar es, for example, el comedor de la niña Mari is just one place, yes? But then we have Pizza Hut that has different branches in different departments in El Salvador, yes? So now, que Magdalena ya lo dijo, yes, we know that branches are that. Exactly. So sorry. No, it's okay. It's okay. You can say it. I cannot say it. Usted sí lo puede decir, yo no. Okay. So let's continue here. We are going with a conversation. Remember, the first time I'm going to read it for pronunciation and then for intonation. My name is Rick. Nice to meet you. Meet. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex, Inc. What does Inex, Inc. do, Jack? We, listen to this pronunciation, manufacture. We manufacture cardboard boxes for packaging, remember? Packaging. Companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have, remember the pronunciation, have three manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. You want me to repeat a word, guys? Nope. Okay, so now I'm gonna read it. Yes, teacher. What word? Repeat. Mm-hmm. What word? Cardboard.
this other teacher manufacturing. Yes. This one is manufacturing, this one is manufacturing. Okay, Ana Gladys. En other es packaging, o cómo se pronuncia? Packaging. ¿Cómo? Packaging. 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 No, packaging no. ¿Y cómo? Packaging. Mi CH es suave, listen. Packaging. 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 Wait, wait a second. I'm gonna look for it. Packaging. Sí. Wait. I'm gonna show you. Like this. Listen. Packaging. 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 Tampoco es packaging, but it's packaging. Listen. Packaging. Listen again. Hello. Packaging. 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 Okay. Packaging. Así. Un poquito más suave la CH. Packaging. A bit soft. Packaging. Okay. I'm gonna, oh, another word or is that it? Headquarters. ¿Cómo se pronuncia? Ajá. Headquarters. Health, uh-huh. Y aquí de esto viene la palabra de nosotros. Las coras son quarters. Quarters, quarters. Headquarters. Branches. Así con S. Branches. Branches. Uh-huh. Okay, my name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They're in Panama. Okay, I'm gonna read it one more time. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the headquarters? They are in Panama. You're ready to practice? El botoncito rojo para que digan. Yeah, ready. Yes. Ready. Yes. Yes. Can you explain me the meaning of the cardboard boxes? Meaning. The meaning. Can you explain the meaning of cardboard boxes? Cardboard boxes are boxes made of cardboard. Like cardboard is a material. Exactly. Hmm? Exactly. No. José. Cajas de cartón. Exactly. Ah, yo lo había entendido que era. Ajá, va, ok. Thank you. What did you understand? ¿Qué había entendido? No sé, como cajas de empaque o cosas para empacar. Yeah. Había entendido que era una fábrica donde vendían solo las cajas solas. Exactly. That's what they do. Así era. Yeah. Ajá, para las compañías de empaque. Correct. Correct. Packing companies. Correct. Mm. Packaging, packing. Packaging. Ok, entonces cardboard es cartón. Yeah. No es cartoon. No, cartoon es caricatura. Ah. Okay. Mira Luz disfrutándose de este comentario. Cartoon quiere ir a ver Magdalena. Yes, I see. He wants to go to see a cartoon.
quiere ver un cartoon, usted dice usted. Ya. Usted dice. Si quiere decir un cartón de huevos. That is a neck package. ¿Cómo? What? Like an egg package. Diríamos así como un... En realidad no se diría egg package. Tiene otro nombre. No, tiene un nombre diferente. It has a name. Pero no me acuerdo ahorita, you guys. Ahí cuando regresemos. Yes, maybe. Si nos acordamos. Yes. Let me see. No, este grupo no lo voy a mandar así. Porque ya sé a lo que van. Chambrecito. My goodness. Ay, criaturita. Yes. Ya me puedo yo esa historia. Ok. Pero ni modo, me quedaron unos que no quería, pero bueno.
Ah, pues continúe. We manufacture cardboard boxes for the packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. Where are the headquarters? There in Panama. There in Panama, correct. ¿Qué se hizo? Ya está ahí, Judy. Judy. Hello, Judy. My name is Quartz. Hardware. They're in Panama. Okay. Comienza Mario. My name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jap. I work for Inex in. What does Inex Inc. do, Jack? We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have their manufacturing branches in the country. Branches. In the companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing. Three. Branch in the company. Teacher, how do you say branches? Branches. In the country, this. Country. And where are the headquarters? They are in Panama. My name is Ricky. Nice to meet you. Ah, that's okay. Thank you. Okay. My name is Rick. Good night. No, it's the Sarah. Ah, Sarah, engineer, you're welcome. Sarah is the first. Okay, my name is Rick. Nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. What does Inex Inc. do, Jack? Perdón. We manufacture cardboard boxes for packaging companies. Oh, I see. Does Inex have many branches? Yes, it does. We have 3 manufacturing branches in the country. And where are the jet? Ahí está la teacher. Empezamos. No. I don't work. My name is Rick. ¿Cómo está este desorden aquí? No, teacher, acabamos de tener un ¿cómo se llama? Un break porque ya no aguantábamos la garganta. Ajá. Es en serio. Y vengo y que estaba hablando y la empresa no sé qué y de repente escucho que dice. Ahí está la teacher. No, de verdad hemos estado practicando mucho, teacher. Sí. Ajá. I promise, teacher. Va, pues. Les voy a creer porque soy buena onda. Ah, bye. Ese me gusta. It's true. Pero cuéntenme el chambrecito.
que el tráfico estaba feo por el partido. ¿Cuál partido? Es que dice Luz. No sabe. Panamá. ¿Cuándo? Ahorita con El Salvador. Tí. ¡Ah! Teacher, ¿cómo es que no sabe? Vaya, así como usted dice del chavo, para mí cuando hablan del fútbol de aquí es como... Igual aquí en Usulután la gente se muere por ese Firpo y para mí es... Ah, sí. No, ninguno para mí. Los firpenses, pero ¿cómo les dicen? La furia pampera. La furia pampera, right. Ay... Sigo, oficios en beneficios, pichos ahí andan en la calle para el día de los cuando van a jugar. Todo el parque se llena de esos bichos. Sí, es cierto. Yo viajaba mucho para Oriente hace, 18 años. Chica, yo ni siquiera estaba, ni siquiera estaba adulta, era una bebé. Era, tenía 7, hace 18 años yo tenía 9 años. Va, imagínense, yo ya andaba vagando por ahí. ¿Y cuántos años tiene, Lu? ¿Cuántos se me ven? Yo la veo bastante 28. Joven. Uy, no, es mi 30 por... como mucho, ¿verdad? Ah, no, si tiene hijos mayores. Ya estoy cerca de los 37. ¿Cuántos años tiene tu niño o niña mayor? La mayor tiene 16. Va, es lo que les digo. Dios hasta yo soy ya. Yes, es lo que les digo. My goodness, y no parece. Por Dios. Ya. Yeah. Pero sí. Pero ese es el secreto de la baby face, Luz. Ya. Yeah. De la baby face. Fíjese que mi hijo el chiquito va a cumplir 13 el otro viernes. Uh-huh. Entonces me dice, mamá, pero es que a mí me cae mal porque todo el mundo me dice que yo me veo bien chiquito. Y que ahorita te cae mal, pero espérate en 10, 15 años. Cabal, o sea, sí te va a encantar que todo el mundo... Mire, a mí me pasó hace poquito que me fui a poner la vacuna, ¿verdad? La segunda dosis. Y paso en el primero y me dice la muchacha, su acompañante, y yo vengo sola. Y me dice, tiene DUI. Y yo, sí, enséñame, dijo, y se lo di, ¿verdad? Entonces, y me dice la señora, va a disculpar, es que no, y no, para nada, le digo yo, gracias por pedirme el DUI. Y después pasó donde otro muchacho, y me dice el otro muchacho, y su acompañante, y yo, no, a la muchacha le acabo de decir que yo soy mayor de edad, güey. Y se me queda viendo el muchacho también como, ok, y después cuando me iban a poner la vacuna, me dice la muchacha de la vacuna, vaya mamá, baje el brazo, mamá, le va a doler un poquito, mamá. No sé qué. Y yo como, y, o sea, y yo porque, digamos, yo no me maquillo para nada, nunca, jamás, never en la vida. Y otra cosa es que aquí, digamos, esa camisita, 2 que 3, pero yo me he visto like, yo me he visto como una cipota, pues, o sea, yo no, nada, jamás, tenis, mis pantalones así. Pantalones de cipote hasta rotos y con mi camisa flojas, o sea, y todo el mundo se me queda viendo como que, ¿y esta persona cuántos años tiene? ¿Y sabe qué es lo que sucede? Que ahorita ya los chicos de 15, 16 años ahora ya se ven mayores. Se ven mayores que uno, es cierto. Ajá, entonces, uno sigue diciendo, o sea, menor, así como. Ajá. Entonces dice, no, tiene cara, ya se ve grandecita, pero ha de ser una chiquita. Pero es también es la forma de cómo se visten y tanto maquillaje. Mire, y todo, a mí me pasaba... El maquillaje rapidito arruina la cara. Sí. A mí me pasaba... Mírame a mi cara lavada, por eso no pongo la cara. Fíjese que a mí me pasó que cuando yo estaba embarazada una vez, tocaron a la puerta de mi casa. ¿Verdad? Entonces yo, ¿quién? ¿Puede llamar a su mamá, hija? Y usted, yo voy a ser mamá, hija. Y entonces le vamos a otra parte, señor, dígame, soy la señora de la casa, algo así, vea. Dígame, yo soy la señora de la casa. Disculpe cuando me vieron con la gran panza. Miren, ya se hizo bueno el chambrecito, pero tengo que salir, bye. 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 My name Miren, is nice todo es jijiji, jajaja, pero nada más escuchan el recording in progress y vaya. Vengo de un break room que exactamente lo mismo me hicieron.
Se quedaron como, no, 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 ajá, practiquemos, que viene la teacher. Y en uno bien descaradamente dijeron, la teacher. Ok, pues, supongamos que no escuché nada, continue. My name is Rick, nice to meet you. Nice to meet you too. I'm Jack. I work for Inex Inc. Hello. Hello. Hello, teacher. Welcome Hello. Back. Yeah. That big practice you were doing in the breakout rooms. Like you were practicing so hard in the breakout rooms. Nobody was speaking about other things. Everybody was practicing. It was so incredible, right? Nobody, when I went to the breakout room, nobody was like, ahí viene la teacher. Nobody say that. Nobody. Ajá. No estaban en el gossip. You know what is gossip? It is practice, teacher. Do you know what no. gossip means? No. You have never heard of a series that is Gossip Girls. Yes, but I don't never know how is gossip. What is gossip? Gossip is chambre. Oh my God. No, espérame, 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 espérame. Es que vamos no a decir en términos gossip, para México. Chisme, chisme. ¿Verdad que sí? Chisme. Ok, so el chambrecito. No estaban en el chambrecito en los breakout rooms. No, oh, teacher. Only practice. Yes, only practice. Bueno, Magdalena, what? Hoy estamos practicando. Difficult in the report. What? How do what? How do you spell it? Gossip. Yes. G-O-S-S-I-P. Gossip. Yes. Gossip. Thank you. Thank you. You're welcome. Okay. Es que so, nadie vio gossip. I didn't watch Gossip Girls either, but veo un montón de memes de eso. I see memes. Oh, you, ¿saben cómo se dice memes en inglés? Memes. Memes. Se escribe exactamente igual. You just write it exactly the same, but it's memes. Memes. Okay. Nuevo vocabulario. Gossip and memes. ¿Qué aprendiste hoy en la clase? A decir gossip y a decir memes. Okay. Okay, good. Let's go. Manufacturing. Okay, let's go here. So look here, it says, match the product or service to the corresponding industry type. Check answers with a partner. So we have different industries here, and we're gonna match it with the concept. For example, number one, banks, you can see it here in the letter E, the finance industry. Obviously. So soft drinks, what it will be? Age.
H, the beverage industry. Guys, beverage is a synonym to drinks, okay? Beverage. Drinks and beverage are synonyms. Drinks and beverage. So this one will be like this. Guided tours. I. Letter I. Yes. The tourism industry. Cardboard boxes. The packing industry. Letter G. Les acabo de decir cómo se dice eso. Packaging. Okay, the next one is buildings. B. It's construction. B. Yes. The B. The letter B. The construction industry. Construction industry. Espérenme que les va caminando una mosca a ustedes por la cara ahorita. No una mosca, una, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llaman estas cosas? Una hormiga mosca. A esta hora las moscas no están, están dormidas. Ok, six mobile phones. Mobile phones. Sí, telecommunication. What is the pronunciation of telecommunication? Exactly what you say, telecommunication. Ah. Me acuerdo un estudiante que una vez me preguntó, teacher, ¿cómo se pronuncia at? Y yo, at. Ah. Medicine. Jay. The pharmaceutical industry. Correct. Pharmaceutical industry. Car components. F. The automotive. The F. Automotive industry. Automobile industry. Automotive industry. Automotive. Automotive. Yes. Automotive. 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 Automobile. Automotive. What? Esperen, mi ahorita mi cerebro me está diciendo what? Automotive. Oh yes, it's automotive. Wow. Qué ignorante me siento. Yes, it's automotive industry. Yes, yo pensé que iba a ser automobile industry. Automotive. Wow, interesting. Hair salon services. Hey. Hey. The beauty and personal care. Beauty and personal care. Industry. Clothes. Sí. Textil industry. Correct. Textil industry. Textil. Textil industry. Correct. Textil industry. Textil industry. Wow. ¿Quién le da clase? ¿Cómo va mejorando esa pronunciación? ¿Quién es su teacher? Cuéntame. Ok, I'm going to go with the last one. Diana Sayas. Ok, let's go, guys. Ana Gladys Moraga Rodríguez. Present. Beatriz Yamilet Lucero Pérez. I'm here. Concepción de Los Ángeles Quintanilla. Hazel Ruth Melara Rivera. I'm here. José Arnoldo Corea Jovel. I'm here. Karen Estela Nieto Rodríguez. Carla Patricia Pineda López. I'm here. Katia Gabriel Hernández García. I'm here. Luz Angélica Muñoz Bustillo. I'm here. Magdaleno Escalante Orantes. Present. Mario Sergio Sánchez Sánchez. I'm here. Marisela del Carmen Velázquez Díazis. I'm here. Nelson René Guevara Castro. I'm here. Rafael Antonio Barrientos Chinchilla. Rina Aura Espinosa de Acuña. I'm here. Sara Ivette González García. I'm here. Sonia Janet Martínez de Orellana. I'm here. Stephanie de la Paz Elaya Serpas. Tomasa Ivette Ramírez Castillo. Tomasa? Is not Tomasa here? No. Judy Araceli Cuellar de Hernández. I'm here. Daisy Yesenia Mezquita Martínez. I'm here. Iris Joana Cañas Morales. I'm here. Okay. José Mario Cruz Ramírez. And Zulma Lorena López Rodríguez.
Estoy segura que si nosotros estuviéramos en un salón de clases juntos sería un desastre esto, guys. Un relajo. Okay, guys. So let's go and I will see you tomorrow. Remember que mañana voy a volver a revisar esas notas y mañana tienen publicados los foros. Okay? Bye bye. Thank you. Have a good night. Bye. 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 Have a great night. Bye bye. See you tomorrow. See you. Bye bye. Magdaleno, ups, ya se fue.